estudio a Liliana Aguirre, Recuerdos en Jabones. Y bueno, es un placer tenerte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Que nada, felicidades por lo que haces, porque mira, nada más que le den una vueltecita a todo lo que hace y va a venir lo que vamos a aprender a hacer aquí en la sección de Mani Cositas. Así, entonces, miren nada más qué cosas. Bueno, ahorita estamos viendo lo que vamos a ocupar, pero del otro lado, en la mesita, y aquí también podemos ver, miren nada más, por ejemplo, estas paletas que tenemos aquí. Miren nada más, qué maravilla. Y es de jabón. O sea, eso es lo mejor de todo. Entonces, bueno, pues las señoras seguramente están igual que yo de ansiosas de empezar a ver cómo los haces, porque la verdad se ve muy complicado. ¿Está fácil de hacer, Liliana? Está muy sencillo. Aquí la ventaja es que esto lo podemos hacer desde nuestro hogar, con un horno de microondas, con materiales fáciles de conseguir, económicos, y nos puede resultar un regalito muy bonito, ¿no? Para ya está como negocio. Claro, sí. ¿No? Por ejemplo, ¿tú lo empezaste así, o sea? Pues yo empecé así, embarazada, tenía que hacer los recuerdos de mi baby shower, y entonces, pues me puse a hacer, y me empezaron a decir, oye, hazme para mí, ahora para mí, pues claro que los tenía que cobrar, ¿no? Claro, por supuesto. Y así fue como empecé, y yo creo que es una buena opción para las mamás. Pues felicidades. Gracias, felicidades, Mani. Porque la verdad, eso que nos vas a enseñar, la verdad, puede ayudar a alguien también que nos esté viendo del público a emprender este pequeño y gran negocio a la vez. Ok, bueno, claro. Reina, tú dime qué hacemos. Mira, vamos a hacer primero unos jabones gourmet, ¿te parece? Yo les llamo así porque vamos a utilizar ingredientes naturales, ingredientes de cocina como los que tú usas. Eso. Todos los días, ¿no? Muy bien. Entonces voy a hacer un jabón exfoliante. Un jabón exfoliante me encanta. Muy bien. El exfoliante, para exfoliarnos a veces usamos, entre las recetas caseras que nos dan, la azúcar. Ok. ¿No? Entonces vamos a usar azúcar, vamos a usar glicerina translúcida. ¿Dónde compramos la glicerina? La glicerina translúcida la puedes encontrar en farmacias grandes, donde venden productos químicos. Droguería Cosmopolita, que está en Revolución. Ya le voy a cobrar una lana, porque la verdad se la estoy recomendando. Sí, ahí. Pero ahí encuentran esto, ¿verdad? También ahí lo encuentran, en Ivanka Recuerdas. ¡Ah! Pues más fácil. Le hablan por teléfono, ella está en el sur de la ciudad, tiene una tiendita Estamos en Cuapa y en Coyoacán, en Estrella Cefeida número 11, local 12. Ok, muy bien. Y ahí podemos comprar todo lo que necesitemos para hacer jabón. Todo. Perfecto, qué bueno. Bien. Ayúdame, por favor, Mani. Ok. ¿Quieres ayudarme a partir esta glicerina? ¿Así? Así, ¿no? Pues ya lo hiciste, bueno. Ya me ganaste mi chamba. Un poquito más chiquita. Ok. Más chiquito. Más chiquito. Uh-huh. Más chiquito. Ay, Paquito, te extraño. ¿Más chiquito en cuadritos? Ah, en cuadritos más chiquitos. Ok. ¿Por qué? Porque entre más grande sea nuestro pedazo, más va a tardar en derretirse. ¿En Brunois? ¡Ah! Sí, me cayó un. No pasa en nada. Brunois los quieren. Entonces, vamos a poner, vamos a vaciar esta glicerina, ahí está, en un recipiente de vidrio. ¿De acuerdo? Sí, me están regañando. Ahí está Brunois. Bueno, la mitad de esto. ¡Ay, mano! ¡Ahí está! ¡Un Brunois! Bueno, ¿eso qué? Hay que derretirlo, hay que ponerle aproximadamente 30 segundos en el horno de microondas. Por yo favor. Voy. Okay, Podemos derretirlo en horno de microondas o a baño María. El horno de microondas es más seco. Ok. Entonces, es un calor más seco, claro. Así es, y me ayuda a que la glicerina no se humedezca tanto. Ok, muy y bien. Y no debe de hervir, tiene nada más que derretirse. Ok. Si hierve, se nos echa a perder la glicerina. No. Ya se acabó. Ya. Ya. No, todavía no. ¡Ay, me espantan! Todos. Mire, lo que pasa es que como tú verás, yo casi soy antimicroondas. Es ese hermoso microondas que me mandó el doctor Honor, lo cual agradezco muchísimo. Es un hermoso aparato de cocina. Porque casi nunca lo usamos Cristian sí, para su desayuno, si lo ocupa. Pero nosotros casi no lo ocupamos. Entonces. Ah, a ver, mira. Perfecto. Quedó. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, con una cuchara de plástico, solo vamos a revolver un poco para que el mismo calor me ayude a derretirlo. Como el chocolate. Derretirse. Muy bien. Así es. ¿Esto aquí quieres que le haga también? Por favor, claro. También. Yo soy la ayudante aquí. Gracias. Entonces, mientras estoy derritiendo esto, voy a agregar una cucharadita de azúcar, que es lo que me va a ayudar a exfoliar mi piel. ¿De acuerdo? Muy bien. Poco. Y con esto puedo lavarme la cara, el cuerpo y todo, claro, lo que queramos. Natural, ¿no? Natural. Vamos a ponerle una esencia de manzana con canela. Muy bien, muy bien. ¿Manzana con la canela les gusta, chicos? Sí. Voy a poner. Que se vayan a gusto. No. Aparte, la manzana y la canela atrae la fortuna. Así es. Voy a ponerle 15 gotitas nada más porque es un jabón el que vamos a hacer. ¿Ok? Y yo creo que lo voy a dejar transparente. ¿Le quieres poner algún color? No. Transparente, ¿no? Para que se vea bonito. ¿Color? Rojo. No, como rojo un jabón. Tampoco azul. Rojo. No, qué amarillo. No. Transparente. Transparente. ¿Quieres hacer caso a esta bola de horrible? Bueno, vamos a usar este molde que es de plástico. Si se fijan, tiene aquí ya estos bordes que nos van a ayudar también a exfoliar. Ah, ¿no? Muy bien.
bien. Este tiene que ser de plástico para que el jabón pueda desmoldar muy bien. Los moldes también los compramos con Utigo, con Ivanka, recuerda. También los tenemos a la renta ahí. Qué bueno. Y voy a llenar, voy a verter mi mezcla hasta que llegue al tope. Al tope. Muy bien. A veces se hacen estas burbujitas. Este es un alcohol, ¿no? Se le pone un poco, bueno, se tapó. para que se deshagan las burbujas. Tú puedes. Pero no es necesario, ¿no? A veces podemos prescindir de hacer eso. Está como con un segurito. A ver, Cristian, tú puedes. Tú que siempre arreglas todo. No se lo vayas a romper a Liliana, por favor, ¿eh? ¿Cómo me quedó? Quedó perfecto. ¿Quedó perfecto? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer uno de avena con miel. ¿Qué parece? Muy bien, esos son los que más me gustan. Aquí está la glicerina. Ya, mira, ya está. Muy bien. Niño, ya estuvo. A ver, perfecto, ya. Ok, le ponemos nada más un poquitito. ¡Ay! ¿No? Se desapareció las burbujas. Se desaparecen las burbujas, ¿no? Como de brujería. Bueno, entonces voy a poner un chorrito de miel. Muy bien, miel. ¿Y por qué miel? Pues porque la miel sabemos, tendrán por ahí un trapito. Claro, claro, supuesto que sabemos que la miel es un ingrediente que nos va a ayudar también a suavizar la piel, ¿no? Y tiene muchas propiedades benéficas para nuestra, para todo lo que es nuestra. Dice el trapito. Gracias, gracias. Bueno, ya revolvemos bien. ¿Qué va a pasar? El jabón tarda aproximadamente unos 20 minutos en cuajar. Ah, ok. Entonces, cuando nosotros agregamos ingredientes naturales como miel, avena, fruta, pulpa de alguna fruta que puede ser pepino molido, la sábila la cortamos y toda la babita de la sábila nos puede servir, la podemos poner dentro de la glicerina. ¡De verdad! Podemos hacer muchísimas recetas y lo que quieras ponerle tu ingrediente natural que tú creas que tu piel necesita, un nutriente que tu piel necesita, lo agregas a tu glicerina. Yo necesito ya todos, creo que un jabón con todo. Estás guapísima. Más bien le ponemos todo y tantita glicerina para que me sirva. Gracias. Muy guapa. Y en persona mucho más, mucho más, mucho más. ¡Ay, yo por eso la invité! Bueno, estamos revolviendo aquí, le agregué avena. Muy que bien. También es un exfoliante que nos va a ayudar, ¿no? Esto para la celulitis. Lo ponemos. Ah, la celulitis. A ver si el lunes hablamos de celulitis. Es un buen tema. Perfecto. Ay, bien. Okay. Me pasé un poquito. No, no te preocupes, Bueno. Le ponemos el alcohol y listo. Tenemos que esperar sin moverlo 20 minutos. Okay. Te paso esto para acá. Lo ponemos para allá. Nada más que no esté caliente. Ya tenemos nuestros jabones usando ingredientes naturales. Perfecto. ¿De acuerdo? Los tenemos listos. Bueno, ahora vamos a hacer otros jabones que son un poco más decorativos. Ok. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos glicerina otra vez. Vamos a derretirla. Otros 30 segundos. Más o menos, o sea, nosotros podemos calcular con una tacita de estas de... Mira, de la forma correcta como puedes tú calcular el jabón que vas a usar es poniéndolo en el molde. Okay. Ahorita vamos a usar este molde que es de paletas de jabón. Ay, mira, ¿no? De paletas hermosa, de hielo. Sí, sí. Entonces, la forma sería colocar aproximadamente, entonces te das una idea que vas a ocupar esta glicerina para este jabón. Después lo puedes hacer más fácil. El jabón ya hecho lo pesas y ves cuánto te pesa, entonces es lo que vas a derretir de glicerina. Claro. ¿No? Ya abriendo haciendo lo de negocio, ya es mucho más fácil. Así es, así es. Oye, dime una cosa. Dime. La glicerina. ¿Qué es la glicerina? Ahorita me estoy... La glicerina, pues, es una mezcla. No sé. No, exactamente. Es que ahorita estoy pensando que es la glicerina, es el jabón. Habrá que... ¿Lo pueden googlear, por favor, en cabina, como dicen los niños de ahora? Lo googleas, mamá, y ya... Lo que sé es que el 70% es agua, ¿no? Es agua. Y nos ayuda a hidratar, a suavizar. Entonces, seguramente tiene algún suavizante. Exactamente. Ok, bueno, esto el micrófono. Igual, por favor, okay. 30 segundos. Muy bien. Yo soy la más feliz con que me manden a hacer cosas. Ya vengo de regreso. Oye, ¿qué es todo esto que tenemos aquí? O sea, la glicerina es jabón. Así es. ¿Nadie sabe? Nadie sabe. ¿Qué es chistoso? Sí, sí, sí. Ay, debes. Mira, es muy chistoso, pero a ver, ¿qué es la glicerina? No, de ahí sabemos, realmente hablamos. Es que hay palabras que siempre las usamos como término claro, normal claro. Y de repente, ¿qué es? Pero bueno, ¿y esa es la glicerina? Sí, tiene su composición química, claro, por ¿no? supuesto. Pero no me la sé, no, de no, verdad bueno, no me la sé. Si eres decoradora, no eres química. Vamos a derretir esta glicerina opaca. Okay. Esta tiene una base de coco que nos da el terminado blanco. Ok, ¿no? ¿Esto como cuánto? ¿30? Igual se pone 45 segundos okay. aprox. Ok, claro. Perfecto. 45, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras voy a preparar esta base que es transparente. Muy ahora bien. Sí vamos a hacerla de un color, ¿te parece? Yo voy a decidir el color, ¿eh? Muy bien. Azul. Azul.
Rosa, está bien. Nada más. Entonces, vamos a colocar primero el colorante. El colorante. ¿Por qué? Porque el colorante tiene una es amarillento. Ok. Entonces, mi glicerina, que tiene un poco de amarillo, más mi colorante, le pongo 15 gotas. Más mi colorante, que también es un poco amarillo. Con el azul puede ser que se me vea verdoso. Ok, 15, okay, verdoso nos va a quedar. Puede ser. Es un líquido espeso, lo ya lo googleaste, no, pues sí. No, pues nos sacó de dudas. Neutro de sabor. Neutro de sabor. No, pues nos sacó de dudas a todos. Mira, Manny, le puse solo una gota. Mira, una gota y está azul, azul. ¿No? Y aquí ya va a depender la cantidad de glicerina que vayas a tener, la cantidad de colorante. ¡Ya entendí! O sea, esta es glicerina opaca pintada. Así es. Así yo es. No entendía, ya qué lindo. Qué lindo. Bueno, bueno, si quieres, pásame aquella. Ya se quemó, muy bien. No, se ha quemado. Está perfecta. Ay, qué bueno. Es que le puse un minuto. Y según yo estaba... No, pero está muy bien, ¿eh? Según yo estaba muy pendiente de él. Vamos a hacer una mezcla en rosa, ¿de acuerdo? Rosa, sí, rosa, porque la presentación de los niños puede ser rosa o azul. Así es. También la puedo dejar blanca. Sí. ¿No? Rosa. Voy a ponerle una gota. Se tapó y entonces... Mira qué prevenida es, tiene todo. ¿No? La glicerina es un humectante. Me acaba de formar pegota. Una gota. Y mira nada más cómo se puso. Y pásame la cucharita. La cucharita, pues. Yo uso cucharas de plástico. Sí, que es mucho más fácil de lavar y todo, ¿no? Así es. Y atrae la humedad a la piel. Y a todos les estoy poniendo el mismo colorante. Bueno, ustedes ya también, perdón, esencia. Esencia. Ustedes pueden ya pues, poner jugar, ¿no? A lo mejor lo de adentro de coco y lo de afuera de piña. ¿No? Okay. Entonces ya te queda la piña colada, muy rico. Entonces tengo qué lindo esto. ¡Qué color! ¿Qué necesitas? Así es. Y lo voy a vaciar en un recipiente de plástico. Ok. Este mismo, ¿no? Aquí tenemos que todo sería como este. Es como la ¿de acuerdo? Sorpresa. Tendremos por ahí uno, si no, no pasa nada. Tendremos un molde de plástico, corazón, por ahí, un trozo, un plastiquito. Disculpen por pedirlo ahorita. Un molde de plástico tendremos por ahí. No tenemos nada de plástico. Allá en mi... En la maletita. Ajá. En la maletita de Liliana. Bueno, muy bien. Imaginemos que lo vaciamos ya en un recipiente plástico, cualquiera de esos de la cocina, ¿no? Yo los uso mucho. ¡Ay, de estos de Ziploc! ¡Ay! Ya dije la marca. Mira. No, ya no. Mira. Con esto, ¿no? Ok, perfecto. Y vamos a esperar a que cuaje. Cuaja. Lo ponemos a un lado. Sí, pide. Y ya, imaginemos que ya cuajó. Ok, perfecto. ¿Qué es esto? Ok, ¿no? Muy bien. Entonces, lo desmoldo de mi supermolde importado. Ok. Lo coloco y vamos a hacer pico de gallo, ¿no? O juliana o lo que queramos. ¡Ay! Figuritas. Y te queda así. Claro, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo vamos a picar y vamos a hacer cuadritos pequeños. Ok. ¿Para qué les recomiendo? Perdón. Use nada más una tabla para picar jabón, para exclusivamente el jabón, ¿eh? De verdad. Igual el cuchillo. Okay. Igual el cuchillo. Bueno, entonces tengo ya aquí mi molde. ¿Y qué vamos a hacer, Manny? Pues a esta glicerina le voy a agregar un poco de diamantina para uso cosmético. Ah, es muy importante que sea de uso cosmético. Diamantina para uso cosmético. Sí, no la de la papelería que usan los niños. Por favor, no. Esas no. De uso cosmético. Oye, está linda. Va a estar como sprinkly. Claro, es para una nena, ¿no? Claro. Para algo así que sea muy brillante. Sí, que sí. Vamos a usar. Imagínense que yo ya hice estos pedacitos de jabón picado de muchos colores. Ok. Entonces vamos a colocarlos como mejor nos... De tutti frutti, como me dijiste. Así es, vamos a hacer uno así. Ok. Naranja con azul es una combinación muy linda. Muy linda, ¿no? Sí, sí. Mira, qué bien. Oye, me están preguntando, la gente está llamando ahorita y me está preguntando, ¿le añadimos nada más la esencia que es la el a lo que va a oler el jabón? Así es. Y tú también la vendes en tu negocio. Así es. Usamos ahorita de manzana, colorante y canela. Okay. Ok. Y aquí vamos a poner uno en blanco. Muy bien, ¿no? Muy bien, blanco. Un minuto tenemos, un minuto y medio para terminar. Nada más. Bueno, okay. Rapidísimo, nos apuramos. Hombre, yo me estoy saliendo del guacal, ahorita hicimos muchísimo más tiempo, pero bueno, no les digas. Pues que me encantó. Me encanta hacer este tipo de cosas porque yo creo que es enseñarnos a poner la posibilidad de tener un nuevo negocio, usted y yo, la verdad. Porque así como Liliana lo emprendió haciendo sus recuerdos para su baby shower y ahora es una gran empresaria, la verdad vale la pena. La verdad, vale la pena que todo mundo lo intentemos. Mira qué lindo que se ve eso. Esto que se sale, no se preocupen, al final con el cuchillito nada más lo cortamos. Mira. En las orillas, ¿no? Agrego un poquito de alcohol para que se quiten las burbujas y esperamos que cuajen. Ok. Entonces, imagínate que ya cuajaron, ¿no? Ok. Me imagino ya todo. Ok. A ver, déjame ver si me... Y vamos a desmoldar. Este es uno que ya traigo preparado. ¡Miren! ¿No?
Se nota que sale en la televisión, bien que sabe, bien que sabe. Hacemos esto, ¿no? Miren qué hermoso, lo voy a agarrar. Miren, está hermosísima. La paleta, esa es la paleta. Es una paleta de Tutti Frutti. Ay, mira. Ok, entonces, por ejemplo, aquí ya está este... Pues vemos que está un poquito salido el jabón. Con nuestro cuchillo, uno más delgadito que este, si tienen, solo quitan la rebabita, ¿no? La rebaba, que yo le digo, el sobrante. Sí, el sobrante, la rebaba. Que se ve feo. Okay. Y listo. Entonces, les ponemos un poco de plástico autoadherible, ¿no? Te hago esto para acá, si quieres tanto. Siempre deben ir protegidos con su plástico para que no se maltraten y para que perdure el jabón. Okay. El jabón dura en bonito estado aproximadamente mes y medio, dos meses. Después empieza a absorber la humedad del ambiente. Okay, se empieza a hacer como chiquito, ¿no? Okay. Entonces, ¿ya viste? Ok. Bueno, así algo rápido, ¿no? No importa, tú hazlo. Yo aquí soy la ayudante oficial de todo mundo. Hacemos esto y ya quedó, ¿no? Okay. El sobrante de atrás, le ponemos una etiquetita atrás para que nos cierre bien. Oye, pero aquí le pusiste un palito, ¿cómo le pusiste? Vamos a ponerle el palito, ¿te parece? Ah. Así, tal cual. Pum. Ya me tengo que ir. No, espérenme. Ya quedó. Miren, ven. ¡Ay! Así, ¿no? Primero el plástico. ¿Qué tal la sección de mani cositas? ¿No es buenísima? ¡Wow! Me quedó. Y el moño, ¿no? Y el moño, miren. Me tengo que ir. Mi querida Liliana, aparecieron en el programa tus datos. Muchas gracias. Cualquier cosa y cualquier duda, por favor, es importante que nos mandes la receta. Pero creo que no, ¿verdad? No hay receta. Está muy fácil, ¿no? Está muy fácil. Estás muy invitada a volver a hacer otra cosa aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos estamos divertidos haciendo estas cosas. Me tengo que ir. Liliana, muchísimas gracias. Adiós. Bye. Gracias. ¿Otra venimos? ¿A dónde voy? Regresando del corte, unos ricos pastelitos de queso que nos van a quedar buenísimos. Ahorita regresamos.